Yo vi el camión por fuera, Rosalio, y dije, son los mismos, nada más les pintaron, pero ya estamos viendo las imágenes por dentro. Se ven nuevos. Se ven nuevecitos. Sí, esto es de las rutas troncales, la capital. Son las que estuvimos platicándole hace algunos días, que eran 14 unidades que están haciendo recorridos sí. de prueba. Y bueno, pues este sistema de transporte tiene que consolidarse en los próximos meses antes de culminar la administración municipal actual. Sí. En 2 meses, comentaron, muere ya Saltibús, tarjeta uh-huh. y todo el sistema de Saltibús, y ya NET estaría absorbiendo todo. Ahora, sí es muy importante, insistimos con el tema de que ya no van a aceptar monedas uh-huh. ni efectivo. Se les iban 30 millones de pesos al mes en fuga, o sea, 1 millón diario. Uh-huh. La pregunta es quién se los llevaba, porque yo no creo que un chofer solamente pues embolse 40 mil pesos al día o 20 mil pesos al día. Y los concesionarios lloraban mucho. ¿No te acuerdas? Que no llegaba el dinero. Que no les quedaba. Pues, robaban. Pues sí. ¿Cómo les iba a quedar? No, y al final de cuentas, ¿cómo te das cuenta quién está subiendo? Porque muchas veces también ya los aparatos, los sensores. Las barras ya no, sí, ya no jalaban. ¿Verdad? Deficientes. Bueno. Pero bueno, nos vamos al norte del estado de Coahuila. Son las 10 de la noche con 8 minutos y 20 grados Celsius, porque allá, Rosalío, está sí. Francisco Liñán Delgadillo. Y pues usted sabe que él nos tiene la información puntual de lo que ocurre allá en la franja fronteriza. ¿Cómo estás, Francisco? Buenas noches. Buenas noches, Lucero. Un saludo a la teleaudiencia de esta edición nocturna de Telezócalo allá en la región sureste. El día de hoy, solo estuvo acá el gobernador Manolo Jiménez Salinas, en la escuela secundaria Abel Herrera, en la colonia San Joaquín, ahí junto con directivos de Arca Continental y la Fundación Coca-Cola, pusieron en marcha la escuela número 100, en donde se instala un programa de captación de agua pluvial para reutilizarla en el mismo plantel. Este programa se llama Escuela con Agua, en el cual participa la iniciativa privada, los ciudadanos y también el gobierno del estado. Ahí el gobernador agradeció al grupo Arca Continental, Coca-Cola, por su apoyo, por ser una empresa socialmente responsable. Destacó que el tema, uno de los temas importantes para su administración es el del agua, y se está preparando un gran proyecto para cuidar el agua y que será detonado a partir del próximo año. Así lo señaló Manolo Jiménez. En este evento estuvieron también el secretario de Educación y y funcionarios municipales de la región norte. Es un proyecto para instalar en más planteles de Coahuila estos sistemas de captación, que ayudará mucho a esta problemática del agua que se acentúa mucho acá en la zona fronteriza. Otra información, Lucero, el día de hoy hubo una volcadura sobre la carretera ribereña. Lamentablemente ahí fallecieron 2 migrantes. Ellos viajaban en una camioneta Dodge Ram, doble cabina, aparentemente exceso de velocidad. Volcó la camioneta y fueron aplastados por la unidad. Sufrieron fracturas múltiples que le costaron la vida. La Guardia Nacional División Caminos investiga si hubo más personas lesionadas, ya que aparentemente se trataba de un grupo de migrantes que se desplazaban en esta camioneta. Van 97 ya migrantes fallecidos aquí en la zona fronteriza de Coahuila y Texas en lo que va del presente año. Esta camioneta portaba placas de Texas, era una camioneta de un modelo ya antiguo, pero que aparentemente la estaban usando para trasladar migrantes ahí entre los municipios de Hidalgo y Guerrero, Coahuila. En otra información, este tema también del Río Bravo y el asunto migratorio, hoy nuevamente los oficiales de la Guardia Nacional de Texas captaron un cocodrilo al norte de los puentes internacionales, cerca de un paraje conocido como la Isla del Mudo, muy usado para cruzar migrantes ahí el cocodrilo cuando pasaban los elementos de tejanos de seguridad fronteriza. Por esa zona se introdujo al río desde una zona de la orilla del río Bravo del lado tejano. Captaron el cocodrilo y también cuando se acerca a la lancha de los oficiales
de la ley de la Guardia Nacional de Texas. Esta situación se ha visto en varias ocasiones aquí en esta zona de Piedras Negras. Es un hábitat natural, el río Bravo, para estos cocodrilos, pero también hay la sospecha que algunos propietarios rurales de Texas han tenido estas actitudes de introducir fauna que no corresponde a esta parte para inhibir el que crucen los migrantes, ya que causan muchos daños también en parte de sus propiedades y sobre todo en las bardas perimetrales, y de ahí se escapa ganado o causan otros daños a sus zonas, sus ranchos, como incluso también realizan robos en estas propiedades. Y una nota que se generó ahorita por la tarde, Lucero, un trailero conducía sobre la carretera 57 en el municipio de Sabinas, de sur a norte. Normalmente los camioneros, los traileros, ya traen sistemas de videovigilancia tanto dentro de la cabina como desde el exterior. Y si vemos las imágenes por ahí, se capta justo el momento que un joven se lanza a el pavimento intentando suicidarse para que el pesado camión lo atropellara. Esto ocurrió frente a un restaurante muy conocido aquí de Sabinas, La Estaca. El hombre fue atropellado, se fue identificado como Jorge Pérez, quien sufrió lesiones de consideración. Él es originario de Monclova, Coahuila. Únicamente sufrió fracturas, donde le pasó por parte de su cuerpo una de las llantas del tráiler, pero el camionero alcanzó a esquivar para que no fueran las llantas cuatas de la parte trasera de la unidad quienes lesionaron a esta persona, que probablemente traía problemas depresivos muy, muy severos. Ya la Cruz Roja y los paramédicos lo atendieron y fue llevado a un hospital ahí en la región carbonífera para atenderle, sobre todo de estas fracturas que sufrió en estas imágenes, que pues son impresionantes al momento de verlas, y sobre todo sorprendieron al camionero, al trailero, al operador de este tráiler esta tarde aquí en el municipio de Sabinas. Mi reporte, Lucero, desde Piedras Negras. Pues Francisco, lo que hay que ver, uno nunca sabe qué es lo que puedan estar pensando las otras personas, Rosalío, pero me parece que sí. Si uno tiene sus pensamientos suicidas, no puedes involucrar a otras personas que puedan quedar choqueadas o tener de por vida traumatismo. Sí, por una situación como esta. Bueno, muchas gracias, Francisco Liñán. Un saludo, un abrazo hasta la frontera. Muy buenas noches.